Si como padre a veces crees que tu mente va a explotar. Pero sí, al mismo tiempo estás desesperado, quieres gritar y huir y salir corriendo de tu casa. ¿Y no has prestado atención a lo que es la salud mental? Pues si eso está sucediendo en su casa, estás en apuros. Estamos en apuros hoy para hablar de un tema muy, pero muy importante. Tan importante es porque les quiero hacer a ustedes una pregunta y es, ¿qué tanto ejercitan ustedes la mente en casa? ¿Qué tanto se preocupan ustedes por tener una buena salud mental? ¿Qué tanto nos preocupamos por estar tranquilos y dichosos? Pues el cerebro es algo a lo que le tenemos que prestar mucho, pero mucha atención, y a veces como que no. Le prestamos atención es cuando ya estamos inmersos en el estrés, en el problema y en las circunstancias, y ahí sí, llame a las emergencias. Pero es que es el agite del día a día, es el niño, la niña, el esposo, la familia, la mamá, la abuela, son mil preocupaciones que todos estamos concentrados, por supuesto, es en ese día a día, y muchas veces no pensamos en nosotros, en que también tenemos que sacar nuestro tiempo, en que también hay que respirar, en que también tenemos que sacar esos espacios para nosotros y no siempre estar en ese agite, en ese día a día y pensando siempre en los otros. Y ahí es donde los papás empiezan de pronto a sufrir o a transmitirle también ese estrés a sus hijos, porque claro, si ellos no están bien, ¿cómo van a estar bien los niños? Así es, un espacio absolutamente necesario. Y como bien lo dices, Pau, pues yo desde que escuché algo alguna vez en un avión, pues lo he tomado como una filosofía frente a lo que es la paternidad. Y es, si caen los tanques de oxígeno frente a una emergencia, ¿quién es el que se debe poner primero la mascarilla? Si uno tiene un niño. Usted. El adulto, si no, ¿quién se la pone al niño? ¿Usted? Exacto. A veces nosotros creemos, no, hay que ponerse al niño para salvarlo. No, primero se la tiene que poner uno para uno poder con calma respirar y ahí sí atender al otro. Porque si uno no se oxigena, se desespera, pues terminamos sufriendo los dos. Entonces, así pasa con muchas cosas dentro de la paternidad. Tenemos que estar primero nosotros sanos, saludables, para poder brindarle a nuestros hijos la salud y la estabilidad mental que ellos necesitan. Y Pau, pues en apuros hemos decidido que los días van a ser temáticos en nuestro programa. Así es, y hoy es miércoles, por supuesto, miércoles de mecato. Miércoles de mecato, y qué mejor que una receta. Tú conociste a un niño muy habilidoso. Así es, Juan Pablo, resulta que conocí a Emanuel, es un niño cocinerito, le encanta hacer recetas en compañía de la abuela o en compañía del papá, y esta semana fui a grabarlo hasta su casa a hacer una deliciosa receta muy saludable, veamos. Soy Emanuel Cocinerito y hoy voy a hacer unos crepes saludables. Acá están los ingredientes: canela, huevo, harina, leche, zanahoria y también aceite y avena y banano, fresa, mermelada y mantequilla de maní. Bueno, después echamos la harina y después la leche. El aceite y después la zanahoria, ya, y la canela. Ponemos la papa a la licuadora, a la una, a las dos y a las tres. Le echamos a esta y a esta y a esta y a esta y a esta. Más delicioso y muy saludable. Y esto es otro pedacito de plato. Y esto es un pedacito de fresa acá. Esa es la receta de Manuel Cocinerito de pancakes saludables. ¡Adiós!
Deliciosa, deliciosa esa receta que nos acaba de presentar nuestro cocinerito Emanuel. Y más adelante también tendremos otra receta con el mundo de Majo Blog. Porque por ahora lo que nos concierne y lo que nos compete el tema del día, ya tenemos a nuestro invitado aquí en el set para hablar sobre salud mental. César Mesa, bienvenido a En Apuros nuevamente. ¿Cómo estás? Juan, muy buenas tardes. Paula, buenas tardes. Y para todos los televidentes, muy buenas tardes. Bueno, César, uno lo va a aceptar y yo arranqué haciéndole una pregunta a los padres, a nuestros televidentes, pero yo también debo confesar que frente al tema de salud mental no sé absolutamente nada, porque no le presto como atención a la mente, al cerebro, al estado anímico, como que solo me preocupo por el día a día y el día viene con sus afanes, con su estrés, con su felicidad, con todo lo que conlleva, pero como que no me detengo nunca a pensar en eso. Pero es por lo mismo que estás diciendo, Juan, y es la misma situación del día a día de las personas y van concentradas y enfocadas. Parecemos esos caballitos de carreras cuando nos ponen que vamos dirigidos y nos dicen esa es la meta y para allá tiene que irse. Y no, estamos muy equivocados con ese tema y tenemos que prestarle una atención importantísima a lo que tiene que ver la salud mental de todas las personas, especial en ese núcleo familiar y más con esta época de pandemia. Es cuando más debemos de prestarle muchísima atención a este tema. Bueno, ¿cuáles son esos elementos que nos permiten definir si estoy sano mentalmente? Porque digamos que uno inconscientemente uno dice siempre estoy bien, siempre estoy alegre, siempre estoy sonriente, pero ¿en qué momento, qué factores son los que uno dice, bueno, te debes de preocupar porque no estás tan bien pues, con tu salud mental? Hay elementos que comienzan a darse cuenta las mismas personas en su día a día y es mi comportamiento. Hoy me puedo estar levantando de una forma, pero realmente mi sistema anímico, ¿cómo está? ¿Cómo lo estoy? ¿Cómo me estoy desarrollando? ¿Qué me produce ciertos cambios dentro de mi día? Psicológicamente, yo que me estoy predestinando a lo que me va a suceder en el día a día con situaciones, digamos, laborales, familiares, económicas. Entonces, todo eso hace que tú te comiences a predisponer indirectamente de lo que posiblemente te puede pasar durante el día y el resto de los días. Entonces, eso tú inmediatamente comienzas a sentir un cambio corporal, físico, y comienzas a sentir muchos síntomas, como entre esos el desánimo, comienzas a sentir poca ansia hacia las comidas, no te da hambre, te vuelves hiperactivo, ansiosa. Son parte de los varios temas que te pueden estar produciendo o síntomas que te pueden estar produciendo. César, ¿cómo definimos así sencillamente qué es la salud mental? A ver, la salud mental es un estado del ser humano. Así que en pocas palabras, un estado anímico de las personas, no más. No hay que redundar en cómo se va a hacer, de cómo se siente, no, porque eso ya son accesorios dentro del mismo tema de la salud mental. Entonces, un estado anímico. Pero si es saludable, es porque va muy bien. Sí. No necesariamente. No necesariamente, porque hay momentos en que tú puedes estar, Paola, con un síntoma de salud mental y no te das cuenta. Recordemos que hay síntomas de salud mental, porque la salud mental, de acuerdo a la ley 1616 del 2013, hay unos factores que dice, hay elementos de adicciones químicas, las drogas, todo tipo de drogas, el alcohol, el cigarrillo, y adicciones no químicas. Adicciones no químicas que en el común de la gente, inclusive yo quisiera que miráramos hacia allá detrás de nuestros camarógrafos. Mira, Juan y Paola, tenemos indirectamente, hay un compañero de nosotros de aquí del canal o de ustedes, está con un celular. Eso es una, no, indirectamente no le estoy diciendo que él está adicto, pero no podemos convertir el celular como en nuestro cerebro. Entonces, esto se llaman adicciones no químicas. Y las yo personas. Creo que yo tengo esa adicción. No, pues ahí también incluyo. Porque ¿cuándo? Siempre como que nos está llamando y más si uno lo ve. Uno puede estar teniendo una conversación. ¿Cuántas horas tiene usted en su celular que estuvo el día de ayer, por ejemplo? Pues no las he medido, pero con seguridad son demasiadas. Porque siempre uno busca algo. ¿Será que me llegó la notificación? Ah, yo no, paso no más de 8 horas. Es estar pendiente de eso y convierten al celular como en esa extensión del cerebro y del cuerpo y se dejan dominar por el mismo celular y por las mismas redes sociales.
por el internet. Esas son adicciones no químicas. Y viene lo que son las ludopatías. La ludopatía ya es aquellas que se adicciones que se al juego, a las compras, al abuso compulsivo de comprar, a las relaciones sexuales también es una ludopatía. Entonces, son diferentes formas en que la persona o el ser humano puede manifestar una ansiedad, una adicción o no, o una adicción no química. Y César, ¿y cuando son los hijos los que cuando uno por estar detrás de ellos cargue, baje, suba, toma, dele, tete, quite, tete y esto, lo uno, lo otro, y de repente uno ya siente como que la cabeza le fuera a explotar? ¿Eso lo podríamos catalogar dentro de alguna de esas categorías? Sí, y eso es un manejo que tiene que darle, porque ahí se comienza a producir un estrés postraumático por la situación de que los niños y las niñas exigen muchísimo a la hora de estar con ellos. Y hoy en día, por esta pandemia, que nos ha tocado más compartir con ellos, papás, y las mamás normalmente están con ellas, pero los papás que veníamos de unas relaciones laborales constantes de prácticamente 10 horas, casi 11 horas, y veníamos a ver nuestros hijos o nuestras hijas es por acá cayendo la noche o una llamada en el celular. Entonces esto, todo esto, a mí personalmente, que vengo de una transición de soltería hace unos años, no tenía hijos, nació Salomé hace 4 años, y este año a mí me absorbió muchísimo. Y prácticamente el papá, la mamá, sin desconocer que su mamá es pendiente también de ella, pero ella tiene una labor de 6 de la mañana a 5 de la tarde en un colegio. Y a mí me toca prácticamente todo mi trabajo hacerlo virtual, pero tengo que estar con las clases de ella porque ella no ha parado de recibir sus clases. Entonces viene ese problema, o no problema, viene es cómo nosotros vamos a manejar lo que ellos manejan, esa velocidad de que manejan ellos, estos niños, estas niñas, y nosotros cómo volvemos a retomar, porque vos vuelves a tomar clases de primaria, secundaria, aprender, y te tenés que devolver completamente todo. Vea, le voy a pasar un concepto, pues, Juan Pizaí. Cuando estuve en el programa de la Secretaría de Educación, que se llamaba En Casa Aprendemos, este tema fue uno de los que se trató, y se llama el síndrome del cuidador quemado. Es ese síndrome lo que tú estás diciendo. Claro, estoy en la casa con mi hijo todo el tiempo estoy con él compartiendo, y me siento agotado, me siento cansada, no tengo fuerzas, no tengo ánimos. Y a ese estado se le llama síndrome del cuidador quemado. Y ahí es donde tienen que sacar como los papás ese espacio para ellos, para decir, de 4 a 5 de la tarde es mi espacio, hijo. Tú vas a estar o entretenido en otra cosa, o vas a ir donde la abuela, donde la mamá, o con los niños, y yo voy a sacar ese espacio para mí, para leer, para verme la novela si te gusta, para comer. Y esas son esas acciones que necesitan, digamos, todos los cuidadores o los papás para poder respirar y no nos pase a factura luego más grave. Paula, es que ya está pasando, y Juan, ya está pasando facturas en ese momento a padres que no tenían ese contacto, como tú dices, el síndrome del cuidador quemado. No, o sea, no tenían esa responsabilidad que hoy en día ya la estamos teniendo, y es bueno. Y es bueno porque aprendemos algo muy importante, y es el valor de una mamá que realmente, lo que decía algún día algunos psicólogos en el Ministerio de Salud, y era la responsabilidad que tiene la mamá, que es gerente de hogar, gerente de todo. Y por eso dicen que las neuronas de una mujer es impresionante. Y yo me he podido dar cuenta de cómo mi hija Salomé me absorbe las 24 horas, el día de 24 horas me absorbe 36. ¿Qué? Entonces yo, y mi trabajo, yo, Salomé, espérate. Y si estoy haciendo un taller, un videoforo de salud mental, estoy ahí pendiente, y Salomé ahí, papi, ¿me dejas participar? Le digo, y los panelistas, los que están al otro lado, me dicen, listo, tranquilo, César, deje la niña. Pues, ¿quién le dice que no? Pues, ¿cómo le dice uno que no, Paula y Juan? Pues bien, ya que mencionas a Salomé, pues vamos a tener enseguida la compañía de un par de pequeñas que van a llenar de alegría este set, porque mientras tanto vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos en breve también para realizar una serie de actividades que nos van a ayudar a despejar un poquito la mente. Ya volvemos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros.
Hola amigos de En Apuros, soy Cleo Cadavid y hoy quiero contarles un apuro que tuve con mi hijo. Cuando tenía más o menos unos 3 o 4 años, le regalamos su primera bicicleta. Entonces mi hijo se montó en su bicicleta que tenía las llantas de atrás, estas que son como de aprendizaje, y salió como si hubiera montado en bicicleta toda su vida. Salió rapidísimo. Este parquecito tenía unas de esas rampitas para las bicicletas y esa rampa daba a una calle principal. Pues mi hijo se bajó, atravesó 2 calles principales y yo estaba estática, no fui capaz de reaccionar. O sea, yo creo que si mi esposo no hubiera corrido como corrió ese día, yo todavía estaría estática en ese parquecito. No podía mover ni un solo músculo. A veces nosotros yo creo que damos por sentado que nuestros hijos no saben y son más confiados que nosotros, y nosotros creemos que reaccionamos rapidísimo y cero. Ay, Dios mío, todos estos apuros que le pasan a los papás. Bueno, les cuento que hoy estamos hablando de salud mental, qué pasa en nuestros hogares con ese tema tan importante que a veces no le ponemos atención. Y ya está conmigo los invitados, que ahorita estaba César, pero ya tengo a las hijas de César también acá en nuestro set. Se trata de Salomé y de Luciana. Niñas, princesas, hermosas, ¿cómo están? Hola a todos. Hoy estamos en Temelejín y hoy vamos a presentar con a nuestra familia y los quiero mucho. Vamos a comenzar. ¡Wow! Sí, qué bien. Vamos a comenzar ya esta sección con ustedes, porque ustedes le irradian alegría a este set, a esta escenografía, la llenan de color y sabemos que el hecho de que estén aquí, pues, nos enorgullece a todos nosotros. Bueno, Salomé, Luciana, ustedes que han estado muy cerquita de nuestro invitado, de César, cuéntenos, ¿cómo creen ustedes que uno puede tener salud mental? ¿Qué creen ustedes? Lo que se les ocurra. A ver, Luciana. Si yo voy a un parque a respirar aire puro, ¿puedo tener salud mental ahí? Si yo acaricio una mascota y juego con una mascotica, ¿puedo tener salud mental? No. 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 Ay, Dios mío. Bueno, hablemos de ese momento de pronto que han tenido ustedes como estrés, que Luciana, o sea, no me digan, no, es que en el colegio ese día estaba muy estresada porque iba a un examen y no sabía qué hacer y no me fluía y no me aprendía lo de la profe, o cuando la mamá la regaña, no, que se siente como... Ay, ¿qué les ha causado estrés? Salomé, ¿a ti qué te causa estrés así? El coronavirus causa mucho estrés. El solo hecho de tener que pensar, él voy a salir, él me puedo contagiar, él tengo que estarme lavando las manos, aquella persona tosió, son cosas que le ponen a uno la mente. Sí, a mí también el coronavirus, y además uno ya se estresa tantos días en la casa y uno ya quiere salir, pero no puede salir. Exactamente, el encierro también le causa a uno estrés. Muy bien, Luciana, estar uno encerrado siempre bajo las mismas paredes, con los mismos elementos, las mismas cosas. La mente necesita como despejarse. Así es. Entonces, ahora hablemos de ese manejo de las emociones. Porque si hay algo que implica o que influye directamente en la salud mental, es la forma como manejamos las emociones. ¿Qué debemos hacer y cómo manejar ciertas emociones como la rabia, pero también la tristeza, pero también la alegría? Claro. Es muy importante lo que acabas de decir, Paula, y ese manejo de las emociones no necesita un terapeuta ni un psicólogo al lado tuyo. Tus emociones vienen a desarrollarse dentro del mismo estado de ánimo tuyo. Si yo hoy Paola quiere tener una emoción, digamos, de rabia, ¿cómo la vas a manejar? Tienes que controlar lo que te produce la rabia. ¿De dónde viene ese elemento que me hace producir esa rabia o ese mal genio? ¿O qué me descontrola? Entonces comienzas a mirar el entorno de qué es lo que me está descontrolando, de qué forma me descontrola y cómo lo puedo solucionar. Entonces tú tienes elementos ahí mismo que dices, bueno, yo soluciono la rabia no permitiendo que me llame XY persona o que me llame XY familia para que me diga, ve, hiciste esta cosa, no, cuidado con esto otro, no hagas esto. No, porque eres tú, es tu forma de actuar y de pensar en lo que estás haciendo para que esa emoción no se dispare
tú la manejas, no necesitas, vuelvo y te digo, no necesitas un terapeuta, no necesitas un psicólogo. Juanpi, una pregunta. Dígame. ¿Usted ha identificado en su hogar ciertas situaciones que le generan rabia a usted o a su esposa? Si usted diga, esto lo tengo que manejar o esto no, porque vea, si no, me regañan en la casa. Pues claro, hay ciertos detalles que se manejan en la casa o que están dentro de uno que le pueden causar ya reacciones esperadas, como por ejemplo detalles tan sencillos como estripar la crema dental desde el inicio y dejar mal el tubo. Entonces eso puede causar en algunos de los integrantes, hey, pues ¿por qué otra vez? O no levantar la taza del baño, entre muchas otras cositas que pasan en casa. Y otras cosas, Paola y Juan, es cuando, digamos, cuando nosotros aprendemos a tener la relación de pareja de las dos personas. Nosotros siempre hemos dicho que las personas, y los sacerdotes lo dicen, no sé si a usted les ha tocado en algún momento, algún curso matrimonial, le dicen, bueno, si se van a casar, si se van a casar enamorados o se van a casar porque se conocen. Si se van a casar enamorados, se equivocaron, devuelvan. Sí, es lo más real. Pero si se conocen, saben qué le gusta y qué no le gusta a la otra persona. Un ejemplo, Paola es organizada y el esposo, el novio de ella, mantiene la casa y se quitó los tenis, se puso a ver televisión, vio fútbol, le preguntó, se dio cuenta si a ella le gustó o no le gustó. La emoción de ella, ¿dónde queda? Comienza el estrés postraumático de ella. Y eso conlleva otra cosa. Y lleva otra y otra. Y a lo último lleva es a riñas, ya peleas y vienen los problemas intrafamiliares. Muy bien, y a nosotros nos vienen los mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 para que ustedes participen con nosotros. Si tienen alguna pregunta para César, si quieren compartirnos alguna experiencia o simplemente un saludito, como por ejemplo Margarita, que hace parte de nuestra tribu de WhatsApp, nos dice lo siguiente: buenas tardes, me encanta el tema de hoy porque yo me esmero y trabajo junto con mi familia para tener buena salud mental, que no es fácil. Ella nos dice que no es fácil. Súper el invitado. Por favor, ¿qué hacer para implementar el hábito de madrugar? Cuando lo hago, todo fluye mejor. Muchísimas gracias. Pues César, ¿qué consejo le podríamos dar a Margarita frente a lo que es la salud mental y la madrugada? Porque yo también me identifico con ella. A veces uno, cuando madruga, uno sí siente como que todo fluye, como que los pajaritos cantan mejor, como que me rinde más el tiempo, como que puedo poner mi casa y mi mente en orden. Pero cuando no madrugamos, somos víctimas del afán y de la ansiedad. Sí, es algo muy sencillo, de una sola palabra: organización. Punto. Usted llega y hace su cronograma, la noche anterior hace su cronograma y dice, bueno, a las 6 de la mañana me levanto a hacer esto y esto y esto y esto. Y se programa. Muchas veces ellas, en mi caso Salomé y en el caso de Luciana con la mamá y con el papá, puede ser diferente, pero cuando nosotros nos organizamos, yo le digo a Salomé, Salomé, nos vamos a levantar mañana a las 6:30 de la mañana. Ella sabe que se tiene que acostar a las 8 por tardar 9 de la mañana, de la noche. Y yo sé que a las 6:30 ya se está levantando, porque me está llamando, ¿sí me entiende? Entonces, ese, el consejo que yo doy es, primero, acostarnos temprano y tranquilos. Y el vasito de agua, que no le falte en la noche. No, es en serio. O sea, ¿ustedes sabían que el agua, un vasito de agua en la noche, le evita un problema cardíaco? No sabíamos eso. Ahí les tiro la pildorita. Un vasito de agua antes de acostarse. Entonces, ¿qué pasa? Si usted organiza su tiempo desde las 6 de la mañana, usted a las 10 de la mañana ya ha hecho absolutamente todo. Sea el papá o sea la mamá, ya se ha organizado completamente todo. Es simplemente comience a utilizar estrategias de organización y cronograma. Genial. Y para que algo se convierta en un hábito, pues hay que comenzar. Claro. Y seguramente la primera vez dará muy duro, el madrugón, el segundo día también, pero ya después de la tercera vez como que uno lo va asimilando de una mejor manera hasta convertirlo en un hábito. Así es, bueno, pero para que sigamos conversando, yo le quiero hacer una pregunta primero a Luciana y es, cuando estás aburrido, ya no quieres seguir en algo, ¿qué actividad haces? ¿Qué haces para ya no estar más aburrida? Por ejemplo, todos estos días que estabas encerrada en la casa. Yo, por ejemplo, hago actividades, de pronto cuando estoy en clase yo también hago cosas, veo también películas, también juego. Y pues me pongo como, no sé,
Hago actividades, cojo papel y pues como hago... Manualidades. Y hablando de manualidades, les voy a contar acá la historia también de María José. Nos cuenta a través de su mamá cómo es activa en la casa, por qué, qué significa María José en la vida de su mamá. Veamos. María José fue un embarazo normal, no sabíamos que ella venía Down, nos dimos cuenta, ella no es Down, ella es María José, entonces nos dimos cuenta de su condición cuando ya había nacido. Fue un proceso muy duro al principio, el primer año fue muy duro porque no sabíamos ni siquiera qué era la especialidad que ella tiene. Y ya de ahí en adelante nos enamoramos totalmente de ella y fue un proceso muy bonito. María José dibuja lo que ve, lo que a ella le gusta. Cuando le mandan fotos, ella las dibuja. Cuando ve las personas haciendo algo, los dibuja. Majo empezó dibujando. Entonces, el hermano tenía un proyecto de hacer unas camisetas. Entonces, ella quería que todas las camisetas quedaran con los dibujos de ella. Como nosotros trabajamos programas de diseño, empezamos a... Hacer, le hicimos la primera camiseta, pero ya ella quería que todos tuviéramos la camiseta de ella. Uno ve que no todos los niños tienen esa habilidad y esa facilidad de emprender algo, pues como yo quiero esto, yo me voy a comprar esto, o yo voy a trabajar porque quiero esto, o tener esa visión de que el trabajar tiene una gratificación para ellos. Entonces es un proceso muy lindo con ella para la edad que tiene. Y ha sido muy lindo porque a ella las cajas hay que empacarles dulces. Demasiado orgulloso. A mí. Me siento muy feliz. Feliz. Ella es mi vida. Me ama mucho. ¿Me amas? Sí, mami. Y nos encanta compartir historias como esta con la familia de Majo. Y esperamos que ustedes también nos compartan sus videos, sus historias y sus experiencias a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068. Estamos hablando sobre salud mental y nada mejor que los juegos como para interrumpir el estrés, los problemas y el bloqueo mental. O sea, un juego puede permitir que nuestra mente empiece a despejarse y a entrar como en un estado ya de concentración. Y es por eso que tenemos aquí para nuestras invitadas este juego que es armar las parejas, o más bien conocido como el concéntrese. Entonces, Salomé, Luciana, vamos a mirar bien este tablero por unos cuantos segundos y luego yo voy a esconder los objetos y ustedes van a salir y a intentar armar la mayor cantidad de parejas que pueden. ¿Listas? ¿Preparadas? Sí. Observemos el tablero, todavía no lo voy a voltear. Unos cuantos segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Yo voy a voltear entonces las fichas. Y ustedes, chicas, van a pasar luego a armar las parejas que hayan podido encontrar. Esto es cortesía de nuestro Tour Telemedellín. Entonces, falta una. El gusanoide. Muy bien. ¿Quién quisiera comenzar? A ver, Salomé, Luciana. Salomé. Bueno, Salo, adelante y arma la pareja. Tú puedes mover vamos, Salo. La ficha. Canal, bien. Parque Telemedellín. Búscala ahí en la misma. Parque. Y tienes que mover otra. Piensa, que piensa, arme piensa, la pareja. Piensa. Vamos. Dale. Te puedes arriesgar. Mover cualquiera de las que tú... Pero no te puedes ir por detrás. Ah, muy bien, Salomé. Entonces tenemos que Salomé movió el Canal Parque Telemedellín y el Transistornio. Salo, fallaste en esta oportunidad, vuelve de nuevo a tu puesto para vamos que le demos con Lucy. La oportunidad a Luciana. A ver, vamos. Luciana.
Si armamos una parejita. Ay, espera. Muévela, muévela. Tenemos el gusanoide. Ese estaba por arriba. Estaba por ahí. Estaba por ahí cerca. Ay, ay, ay. Ay, 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 sí, ay, sí, ay. Sí, a ver, sí, a ver. Muévela, muévela, muévela. Ah. Yo te ayudo por acá. USB. Y PES USB. Falló Luciana. Otra oportunidad. Salomé. Otra oportunidad para Salomé. Tenemos gusanoide y PES USB. Vamos, Salomé. Otra. ¡Ah! El PES USB. ¡Ay! Podemos armar ahora la pareja si estuvimos muy concentradas. ¿Dónde saca la otra. Está lo saca la otra, USB. Saca la otra, Salo. Ay, 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 está ay, fría, ay, caliente, ay, caliente, ay, caliente, tibia. Caliente. Tibia. Ay, ay, ay. Vamos a ver entonces si tenemos. ¡Eso! Muy bien, Salo. Un punto para Salomé. Y vamos entonces con otra oportunidad para Luciana, a ver si podemos armar una de las parejitas. Bueno. El gusanoide. Aquí abajo. No, no. Felicitaciones a Luciana, a Salomé, por haber aceptado este reto del Concéntrate. Pues aquí de una manera divertida, como para nosotros interrumpir, digámoslo así, como la cotidianidad de la entrevista, porque claro, estamos muy cómodos, sentados, pero nuestra mente, nuestro cerebro necesita también actividad, necesita ejercicios. Y si hablamos entonces de salud mental, César, ¿qué son, qué actividades, qué elementos tenemos para empezar a tener una buena salud mental? Bueno, lo primero, para tener una buena salud mental, nosotros aconsejamos que las personas tienen que tener primero su tranquilidad interior y su paz interior y la paz espiritual también muy tranquila. Lo segundo es mirar qué actividades que tiene que desarrollar en el día, durante el día, sea laborales o del hogar, llamo papá o mamá, no le van a generar estrés, para que esta persona, en vez de generarle problema lo que va a realizar, lo trabaje de esta forma, de una forma más de juego, más divertida, para que lo que vos estabas diciendo al comienzo es no lograr de que lo que vamos a hacer en el día o lo que vamos a hacer de alguna labor, sea laboral o de la casa, del hogar, no nos genere ese impacto de por qué yo tengo que ir a lavar ollas, por qué yo tengo que ir a lavar platos, por qué. No, si realiza un juego de lo que tiene que hacer y en su mente lo pone como un juego, créame que no van a sentir un estrés ni van a sentir como esa labor que tienen que hacer, que es de carácter obligatorio, y que se concientice también que nada es obligatorio, es una esencia de lo que tiene que hacer para poder sentirse bien. Así bueno, es. Hay un punto muy importante y es qué elementos de alerta roja puedo identificar en el hogar que digan definitivamente sí tengo que buscar acompañamiento porque estas emociones o esto que estoy sintiendo o esto que estoy pasando no soy capaz de llevarlo solo o sola. O cómo, qué características de pronto puedo ver en mi hijo, en mi pareja, en mi esposo que yo diga, me estoy preocupando, esto ya no está tan normalito. Bueno, generalicemos, lo primero que comienzan unas ansiedades o unas ansias son, lo primero es, pierden el apetito, comienzan a perder el apetito las personas, comienzan a perder los deseos de querer desarrollar lo que tienen que realizar en el día o en la tarde o en la mañana. Sienten mucha sensación y ansias, les da mucha ansia, les da diaforesis, sudoración. Mantienen con sudoración, no se encuentran, o sea, no se ubican las personas, pues no se halla en el lugar y cree que está en el lugar, como decir por ahí una cuñita, en el lugar equivocado. Entonces otra de las características es que las personas se dejan chocar fácilmente y tú les encuentras el estado ánimo
a reventar. Comienzan a sentir cefalea, dolor de cabeza, comienzan a sentir desánimo dentro de sí mismo, comienzan a sentir angustia. Y todos esos elementos comienzan a conjugarse ya dentro de la persona, que dentro de su cerebelo, se le activa una glándula, que es lo que hace que todos estos elementos le va a producir esa sensación de estrés o daño mental en ese momento. Y hay que manejar todos esos temas, lo que dijimos al comienzo. ¿Cómo manejarlos? ¿De qué forma debo manejarlos? ¿Cómo debo, no debo permitir que todo esto me tenga que a mí absorber y dañar mi mente? Es manejar eso y quedarse tranquilo durante el día y saberlo desarrollar. Mira que vos hiciste aquí, Juan, un juego muy bonito, y realmente a todo el mundo puedes estresar. Haga jeroglíficos, realice actividades que no le perjudiquen en el entorno, que no mire, o sea, no se deje que la pereza lo invada, que eso también es otro elemento para que las personas se llenen de problemas postraumáticos o el estrés. No permita que le absorban, los problemas que vienen del pasado. No se quede con los problemas, diálóguelos. Convérselos con la persona. Exacto, guardarlos es lo peor que uno puede hacer. Claro, si está haciendo daño. Entonces, ahí es donde vienen este tipo de situaciones. Los problemas sentimentales, emocionales de la pareja, háblenlos, dialóguenlos. Cuando no se dialoga estos temas y se esconden esos temas, algún día a la luz va a salir y se flota. Y lo peor de todo es que no vienen solos, sino que vienen por un tercero, por oídas de otro, y viene distorsionado. Entonces ya viene el daño en la relación de la pareja. Eso en la parte emocional. En la parte laboral, muchas veces nos vemos, con esta pandemia, nos vemos agobiados, que porque estamos trabajando desde la casa, tenemos obligaciones con nuestros hijos, nuestras hijas, lo que antes no nos pasaba. Entonces, ¿yo cómo voy a trabajar si la niña a mí me desespera, si mi esposa me está pidiendo tal cosa o el esposo está pidiendo que le cumpla con estos parámetros del hogar? Pero no se está midiendo de que yo tengo un límite y como ser humano debo de mantener ese límite regulado. ¿Y cómo lo regulo? Haga todo lo que acabaste de hacer, Juan. Buscar puntos de escape, buscar interrumpir con esa cotidianidad. Sí, y hay muchos ejercicios y cosas que se pueden hacer para tener una mente sana. César, ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? Información, seguirte. En las redes sociales, en todas las redes sociales, en Data Crédito, mentira. En las redes sociales, César Becarías, de YouTube. En Instagram aparece también como César Becarías. Les voy a decir por qué Becarías, porque yo me identifiqué mucho con un psicólogo que no es abogado, es italiano, pero fue uno de los padres del derecho procesal. Y el hombre es, y me identifiqué muy bien con él por lo que estudié derecho. Entonces, algún día me identifiqué, César Becarías, el italiano, quiero ser César Becarías, el colombiano. Muy bien. Está César Becarías en correo electrónico cesarperiodista71@gmail.com, y en LinkedIn también estoy como César Envigado, en Twitter César Envigado. Muy bien, tienes todas las redes ahí. Cualquier persona abiertas que necesite, de hecho, en ese momento estamos ayudando voy a lanzar una cuñita. Ajá, a una entidad, sí. Con Fama, estamos realizando talleres virtuales para las familias que tienen problemas en el entorno, violencia intrafamiliar, y se está realizando de una manera muy importante que en Colombia se está exigiendo, de acuerdo a la normatividad, la legislación colombiana, es la conciliación. Y créanme, muchachos, que la conciliación hoy en día es lo mejor y la mejor herramienta que puede llevar a que el entorno familiar, el hogar, la familia, no se deteriore, porque hoy por hoy se disparó lo que es la violencia intrafamiliar y el maltrato hacia los niños y niñas. Tema que también estaremos entonces hablando aquí más adelante, así César. Es. Bueno, pero Salomé y Luciana también se tienen que despedir, ¿cierto? Entonces mandémosle un mensaje a los niños de
cómo vivir, cómo pasarla bien, cómo estar siempre alegres. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Con Luciana? Listo. ¿Con Salomé? Listo, Salomé. Con el micrófono. A todos los niños que te están viendo. Y coge el micrófono. Eso. Mándales un mensajito. Niños, gracias por verme en televisión. Los quiero. Pues otro día vamos a venir aquí en Temeleyín. Los quiero con todo mi amor. ¡Listo! Muy bien. Ahora falta Luciana. Bueno, chao. Los quiero. Y le mando un saludo a mi tía, Nubia. Y chao. Los quiero. Un besito. Bueno, Luciana, Salomé, César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos veremos más adelante con más temas y más de En Apuros. Nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de En Apuros. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Muy bien, Juan. Estás viendo En Apuros. Hola, 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 hola. Yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Y hoy vamos a meternos a la cocina con recetas muy fáciles y deliciosas. Empecemos. Les voy a enseñar 4 recetas. Recuerden pedirle ayuda a un adulto. Además, cocinar en familia es muy rico. Así que agárrense el pelo, lávense las manos y manos a la cocina. Ingredientes: leche condensada, leche, helado, banano, galleta, zumo de limón, melo, mora. Estos son los ingredientes para las 4 recetas. Es posible que algunos se repitan. Oigan, pero yo no les he dicho que vamos a hacer, ¿cierto? ¡Helados! Uy, siquiera que calor. Primera receta. Agregamos el zumo de limón, una parte de leche condensada y otra parte de leche. Y ahora licuemos. Usaré estos moldes para echar la mezcla. Segunda receta. En la licuadora vamos a echar el helado, las galletas de leche, los bananos y leche. Licuemos. Tengo estos moldes de Flade. Les pongo unas galletitas y echo la mezcla. ¡Tercera receta! Mi favorita. ¡Delicioso! Miren qué fácil. Echamos el Milo. Luego la leche condensada. Y al final la leche. Mientras se licúa, me como lo que queda de leche condensada. Y ahora a los moldes. Cuarta receta. Esta es la más fácil, porque solamente tiene 2 ingredientes. Moras, leche condensada y listo. Todos los moldes con nuestras recetas los ponemos en el congelador. Y ahora, mi parte menos favorita. Esperar. Bueno, creo que pasaron como 1000 años. Entonces voy por mis helados. ¿Cuál prefieren? ¿El de limón? ¿El de banano? ¿El de Milo o el de mora? Mientras yo pruebo estos helados, ustedes se van suscribiendo a mi canal, ¿les parece? Estaba esperando esto. ¿Ya se suscribieron? Perfecto.
Pepe. Uy, qué delicioso. Hoy miércoles de mecato con Majo. Estoy que, no, yo quiero el de Milo, pero también el de Mora. Bueno, ahorita, en fin, defino cuál, por cuál me decido, Juanpis. Pues qué bien que te decías. Pues, Pau, viene la Feria de las Flores. Muy y nosotros importante. Seremos el canal oficial de la Feria de las Flores, como siempre, y estaremos muy orgullosos de poderles llevar a cada uno de ustedes a sus casas las transmisiones de los mejores eventos, de los eventos más representativos. Así es, este es el momento de cuidarnos, es el momento de quedarnos en casa, y por eso tienen que estar conectados con el canal Telemedellín, porque vamos a llevar todos esos eventos que estamos acostumbrados a estar presencialmente. No, los van a ver a través del canal Telemedellín, porque vamos a llegar hasta sus hogares con una magia, porque la televisión hace magia, y Feria de Flores va a estar. Ya los esperamos conectados a partir del domingo 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre. Sí. Vamos a estar modo Feria de Flores. No vamos a ir presencialmente a los eventos, pero los vamos a poder disfrutar todos en familia desde nuestras casas. Pues, Pau, hoy que te vi hablar sobre ese síndrome del cuidador y de participar mucho con este tema, pues te tengo la siguiente pregunta. Pau, ¿y los hijos para cuándo? Ve, Juanpa, esa respuesta se la tengo muy clara, pero será mañana en nuestro próximo programa, porque ya nos tenemos que ir. ¿Qué? ¿Cómo así? Muchas gracias por estar conectados con nosotros en Apuro. Nos vemos mañana bien juiciosos a las 3:05 de la tarde. Y no se pierdan, porque Juan Pablo se va a disfrazar. Ahí les paso el dato. ¿Qué? No solamente yo, también usted. Pero, Pau, vea, todavía están rodando ahí los créditos. Díganos. No. Mañana le digo que voy a estar personificada. ¿Y nos va a decir para cuándo los hijos? Le va a decir para cuándo los hijos. ¡Ya! No, ya nos vamos, ¿no?